Ya estamos en el puerto de Mar del Plata por abordar la embarcación de la empresa Aquafish de Mariano de la Rúa, a quien, bueno, agradecemos también estas imágenes. Lo que es comenzando ya la temporada de pesca de limones, arrancó muy bien y por supuesto también se mantiene la pesca durante todo el año, ya sea de mero, chernias, salmones, la pesca de altura, que también se puede aprovechar en una misma jornada de pesca. Si bien se suele separar y hacer pesca de limón por un lado y pesca de altura por otro, pero llegado el caso se puede llegar a compartir. La firma Aquafish tiene todo lo necesario para tener éxito en una jornada de pesca. Hace muchos años que están operando la zona, mucha experiencia y bueno, ya conocen bien los desplazamientos de los cardúmenes, así que es muy importante para tener una jornada exitosa aquí en La Feliz, en Mar del Plata. Esperamos que les gusten las imágenes y disfruten de estos lindos videos. Sábado 12 y domingo 13 de febrero, 24 horas de la Corvina Negra en Claromy Reta y Orense, más de 20 millones de pesos en premios. A la corvina de mayor peso al primero, 3.500.000. Segundo, 1.700.000. Tercero, 1.500.000. Cuarto, 1.000.000 de pesos. Quinto, 500.000 pesos. Sexto, 400.000. Y 44 premios más en electrodomésticos camping y pesca. A la variada de mayor peso al primero, 1.500.000 pesos. Y 9 premios más en electrodomésticos camping y pesca. Sorteo especial entre todos los participantes de 2.500.000 pesos. Sorteo por pago anticipado hasta el 4 de febrero. Al primero, 1.500.000 pesos y 14 premios más en electrodomésticos camping y pesca. Además, premio a la dama cadete, socio y tresarrollense clasificados en Corvina. Inscripción general 12.500 pesos. Socios del club y acá damas y menores de 12 años 10.000 pesos. Organiza Club Cazadores Tres Arroyos. Sábado 12 y domingo 13 de febrero, 24 horas de la Corvina Negra en Claromy Reta y Orense. En Uruguay, Tulín guía de pesca. Salida de pesca en busca de las grandes tararidas azules del Río Negro. Cuenta con embarcación tracker de 5 metros 20. El servicio incluye guiada, combustible, almuerzo y todo el conocimiento para dar con estos trofeos tornasoles. Comunicate al 598-98-2763-13 o en Instagram Tulín Guía de Pesca.
La Unión Pesca presenta sus nuevos artículos. Kit de reparación para rifles de aire comprimido. Aceite para todo tipo de riles. También tablas para armado y confección de líneas. Nuevas cantimploras Cactus. También las mejores carnadas envasadas al vacío. Nuevo copo para pesca con mango extensible de excelente calidad. Comunicate al 11 54 31 7103 o al WhatsApp 11 67 25 2300. Visita la página www.launionpesca.com.ar. Bien, bien, Dani. A ver, Franco, fíjate si acá no está él enganchado, el papá. Pasá vos por arriba de él, por arriba. Eso, bien. Dale. Perfecto. Lo buscó el tipo. Ya está rico. Pasamos un poquito para acá. Ahí viene. Ahí blanquea. Muy bien. Dale una vueltita más. Ahí nomás. Muy bien, chiquito. Muy bien. Ah, bueno. Muy bien. Hágalo ahí, a verlo. Eso, ahí lo tenés al viento. Dale, campeón, dale. Le está dando mucha chance al pescado. Dale, Dani. Aguantá. Si te pide, aguantá. Eso. Veo la hélice. Dale, mételo, grande. ¿Hay otro abajo? No, tírenlo allí. ¿Qué pescado, Betty? ¿Y? ¿Pelea? ¿No pelea? ¿Tiró? ¡Ah! Bárbaro, che. Genial. Bueno, a verlo. Franco, número uno, Frank. Yo le dije que iba a ser él, boludo. ¡Nueve! Guarda el agujero, Dani. Si podés levantar un minuto para verlo nomás. Para que lo así corto. Uf.
En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 o 6 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad. Rodeadas por arroyos propios que tienen muy buena pesca de tarariras, dorados y variada. En Villa Paranacito, a 170 kilómetros de Capital Federal, te esperan las cabañas Puerto Alto Delta para que pases un fin de semana en familia o con amigos. Comunicate al teléfono 1165 5771 48 o www.puertoaltodelta.com o en Facebook Turismo Puerto Alto Delta. Ahora Fresh Air te ofrece la posibilidad de comprar online sin moverte de tu casa con el mejor asesoramiento y los mejores precios. Todos los medios de pago y hasta 18 cuotas sin interés. Visita el Facebook FreshAir.a. o al Instagram FreshAir.ok y shops.mercadolibre.com.ar/FreshAir. Puedes comunicarte al WhatsApp 11 56 17 33 58 o visita su web www.freshair.com.ar. Un videito muy simple cómo armar una de estas carpas automáticas para que vean que cualquiera lo puede hacer y es rapidísimo. Extendemos las cuatro puntas de la carpa, simplemente tiramos el cordón hacia arriba ya tienen su carpa armada. Una dama, un hombre, un chico, cualquiera la puede armar, es muy simple. Así que bueno, acá tienen su carpa, cualquier cosa nos escriben y verán que es muy fácil de armar. En Berisso, Nico Quinn te invita a pescar toda la variada de verano, bagres de mar, bogas, dorados, patíes y mucho más. Cuenta con embarcación tracker de 6 metros 40, salidas diarias a los mejores puntos de pesca. Comunicate al 2213 55 11 78 o visita el Instagram Nico Pesca A. Promoción en día de semana 4.000 pesos por pescador. Estamos llegando a la ciudad de La Plata en esta nueva salida de pesca en busca de las bogas, de los malecones de Berisso en este inicio de temporada. Realmente, como van a ver en imágenes, está en su mejor momento este pesquero. Agradecemos el material también al guía Nicolás Quinn, quien está saliendo con clientes y está haciendo pescas muy buenas para recomendar, muy cercano a Capital Federal, 75 kilómetros. Con excelentes resultados, ¿eh? Como verán, equipitos livianos, se disfruta mucho de esta pesca, cañita de 10-15 libras con reel rotativo pequeño, cargado con, puede ser tanza del 0.30 o multifilamento 0.14. En cuanto a la línea, es una línea de dos anzuelos de fondo con plomaditas de 60 gramos tipo palito, anzuelo boguero, y la carnada que mejor rinde es el maíz, también la masa o pasta dulce, salamín y algún trocito de carnada blanca como puede ser sábalo. También mezclado con bogas están dando excelentes carpas, muy grandes, muy combativas, otra especie que
también se puede tener en cuenta. Así que les recomendamos este pesquero con los servicios del guía Nicolás Quinn. Ahí le vamos a dejar en pantalla los teléfonos para que puedan comunicarse y reservar una pesca en los malecones de Berisso. Qué lindo trofeo, amigo. Gracias, papá. Gracias a vos, hermano. Qué linda boga, ¿eh? Esta boguita se la voy a dejar a Gabriel López, el pescador. Va para vos, Gaby. Esto es malecones. Hermosa boga. Hermosa boga. Bueno, Ari. Sí, ya dejate de transpirar un Pescador, camisetas personalizadas con filtro UV y secado rápido. Podés pedirlas al 11 33 57 1065 en Instagram Pescador Camisetas. Hola Gaby, bueno, vamos a mostrar una novedad como hacemos siempre. En este caso vamos a mostrar lo que es el carrito, aparte de que ya la otra vez estuvimos mostrando lo que es algo de lo que tenemos en reposeras. Este es el carrito para transportar las reposeras, muy práctico como puedes ver. Lo bueno de este carrito es que es de industria nacional, de la marca Sousa, que es todo en aluminio, está todo hecho completamente en aluminio, hasta inclusive la mesa. Pues esto es un carro que después se hace mesa, ahora vamos a mostrar cómo. La tabla de la mesa en este caso es de aluminio, hay algunos que vienen con una tabla de plástico, este es de aluminio. Y lo bueno, fíjate en el detalle de las ruedas, que son las anchas, las ruedas bien anchas, que no se traban en la arena, ¿sí? Hay otros también, lo mismo, que vienen con unas ruedas muy finitas, no son lo ideal para la arena porque se terminan trabando. Estas funcionan muy, muy bien, realmente muy bien en la arena. Bueno, como te decía, esto colocamos las reposeras acá, también se puede poner... Cuando no lo cargamos tanto de reposeras, mucha gente le pone una conservadora ahí y la atamos, inclusive ya viene con un suncho el carrito. Sacamos las reposeras. Obviamente estos dos cositos de acá los plegamos para poder transportarlo, ¿sí? Y después cuando estamos en la playa
lo usamos como mesa. Fíjate que uno con una silla al costado sirve para usarlo como mesa, para almorzar, para jugar a las generalas, a las cartas, para todo lo que lo podemos usar en la playa. Así que bueno, con el carrito, las reposeras, no duden en comunicarse, como decimos siempre, estamos en plena temporada, así que esperamos su consulta. En Rincón de Milver Tigre, el Arco Iris. Verdulería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita el Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta. O comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-833831. La mejor fruta y verdura de la zona. En Berisso, el guía Facundo Álvarez te invita a pescar las grandes bogas de los malecones. Incluye desayuno, almuerzo, líneas, equipo de pesca, embarcación tracker cómoda y segura. Promoción en días de semana, 4.000 pesos por pescador. Comunicate al 2215 92 1746 o en Instagram, Facundo6625. En San Blas, alojate en Cabañas La Soñada a 50 metros del mar. Dormitorio con cama matrimonial y con camas individuales. Televisión por cable, heladera, freezer, baño completo, pileta, estacionamiento interno, quincho con parrilla y asador criollo. Comunicate al teléfono 11 15 61 56 45 44 o visita www.pescarensanblas.com.ar en Facebook Cabañas La Soñada Bahía San Blas. Fábrica de cabañas El Pica Palo, Entre Ríos, Argentina. Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Por aquí estamos, tapándome del sol, estamos en Bahía Blanca. No saben el calor que hace acá en Bahía Blanca. ¿Está Daniel? Hola Daniel. Hola. Bueno, vamos para San Blas, viaje San Blas. Y vamos a conocerlo, primera vez que vamos a ir a San Blas, así que bueno, vamos a ver qué nos depara el destino. Esperemos que tengamos buenos días de pesca y aprovechar a conocer un poco. Ojalá que saquemos buenas corvinas, ¿eh? Ojalá. Va Gustavo Abate, que también está allá Gustavito. Pues ya saludamos a Gustavo. Hola Gustavo. Bueno, acá estamos en Bahía, estamos a la salida de lo que es el Cholo, la salida en ruta 3 y 22, que van las dos juntas, y en un ratito ya agarramos para dirección para Pedro Luro. No sé cuánto calor hace acá, pero hace un montón, mucho, debe ser como 36 grados, infernal. Siempre Bahía tiene estos dos, esto de tener mucha temperatura. Bueno, vamos a subir arriba ahora, vamos a ir tomando unos mates y después les cuento cómo sigue la cosa.
¿Qué pasa, Candy? ¿Qué pasa? Una paradita, ¿dónde paramos? ¿En casa? Acá estamos parados en casa, vamos a comprar unos choricitos para la picada esta noche. Bien. Y algún jamón de jabalí. ¡Oh! Vamos a ver qué pasa. Pueblo viejo, si ahí es este o no, Daniel. Sí, la verdad que... Mil años, por las reliquias que hay de comer de... De carro y ruedas, ahí es antiguo, sí, muy antiguo. Por las casas también, por la iglesia, se ve un pueblito antiguo, pero bastante pintoresco. Muy poca gente se ve, pero... Es algo nuevo que estamos conociendo, así que vamos a aprovechar a disfrutar todo. Bien. Bueno, quedan 20 kilómetros todavía para llegar a San Blas. Ellos quisieron parar a comprar chorizo. Y esto hay que disfrutarlo, hay que parar y comprar. Va para allá. Nos vamos para el otro lado, dice, a ver. No, ya se probó. Ah, vaya a probar el otro. Hay dos lugares para comprar, así que vamos a ver. Bueno, voy a filmar unos carros que tengo por allá, está bueno. Que sí, muy lindo lugar. Vamos a ver mañana que nos depara nosotros en el Corvinero. Calculo que como está el día acá hoy, mañana va a estar muy bueno, así que vamos a disfrutar de una buena pesca acá en Bahía San Blas. Ojalá. Es una costanera hermosa, ¿viste? Sí, la verdad que una costanera hermosa, yo no conocía, la verdad que me sorprende. Está muy limpito, muy arregladito todo, está muy, muy lindo el lugar. Vamos a ver si nos da la pesca lo que pinta aparentemente que va a ser un buen fin de semana. Acá estamos en la parte de embarcado, que estamos mirando, salían recién las lanchas, tremendas corvinas. Mucha gente viene a ver lo que pescan. Miren lo que es. Muy bueno. Muy pero muy bueno, mucha pesca.
Ya se viene el verano y en Palace Fishing Shop vas a encontrar todos los accesorios para tu kayak. Búscalo en todas las redes sociales como arroba Palace Fishing Shop o comunicate al teléfono 3412 50 43 53. Domingo 6 de marzo de 10 a 16 horas, 6 horas a la Corvina de mayor peso en Balneario Claromeco. Organiza Club Recreativo Chegoyen de San Francisco de Belloc. Primer premio, una Toyota doble cabina 4x2 0 kilómetro. Segundo, 1 millón de pesos. Tercero, 400 mil. Premios hasta el 35º puesto. A la variedad de mayor peso, al primero 200 mil pesos. Segundo, 100 mil. Tercero, 50 mil. Además, premios a damas, cadetes y socios. Y el sorteo especial entre todos los inscriptos de un Toyota Etios 5 puertas 0 kilómetro. Inscripción general 9.500 pesos. Damas, cadetes y socios 9.000 pesos. Las anticipadas hasta el 25 de febrero participan por el sorteo de 500.000 pesos. Domingo 6 de marzo te espera una Toyota en Balneario Claromeco. En San Blas, el paraíso del pescador deportivo, Carranza Pesca te espera para que disfrutes una excelente jornada de pesca. Cuenta con embarcaciones de 20 metros y 13 metros de eslora. También excelentes departamentos totalmente equipados. Comunicate al 2920-327528 o al 2920-499258. En Facebook, Carranza Pesca Turismo. En Madariaga pesca junto al guía Diego Palas. Salidas diarias en embarcación Tracker desde el Club de Madariaga. Pesca los grandes matungos de este espejo junto a este experimentado guía de pesca. Ahí pasaba, amigos, estamos conociendo un poquito, llegamos ese jueves a la tardecita en el cual, bueno, había un amigo de nuestro Daniel que no conocía, así que se lo presentamos un poquito con esa costanera hermosa que tiene, con mucha pesca deportiva, lo que es de lanchas, así que fuimos hasta allí también, justo cuando llegaban las lanchas y pudimos mostrar las capturas que tenían, corvinas tremendas, bueno, disfrutamos un poquito. Pollos al asador, al horno diríamos, de por medio de ese jueves, y ya el viernes nos fuimos al pesquero que es el Corvinero, así que ahora nos metemos un ratito y vamos a pescar. Thank you.
Bueno, ¿cómo están, amigos? ¿Cómo les va? Por aquí estamos en el Corvinero de San Blas. Vinimos nuevamente en este, ¿qué soy? 17 de diciembre. 17 de diciembre. Bueno, amanecimos este viernes en el cual daba norte y no, está sur. Pero tenemos un sur suave, ahí lo estoy mostrando, cómo está la bandera. Sur suave, en el cual cuando acá en el Corvinero está norte nos queda de espalda y ahora lo tenemos de frente. Pero no me disgusta que esté de frente, ¿eh? Porque cuando está el viento sur, suave de esta manera, mete muchas corvinas. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Tenemos carnada, como siempre, de repunte pesca, buen langostino. Ahora tenemos una marea baja, casi baja del todo. Dentro de un ratito va a empezar a subir. Así que bueno, vamos a ver si podemos filmar corvinas para ustedes. Bueno, acá tenemos langostino. Muy buen langostino del repunte pesca, como siempre. Trajimos un montón. Algunos más grandes, bueno, tenemos envasado ahí. También tenemos anchoita, acá se ve anchoa. Buena anchoa, pero lo mejor es darle con el langostino. Para mí es lo más, para las corvinas, lo mejor es langostino puro. Bueno, vamos a tapar. Gracias al repunte pesca, como siempre, de buena carnada que tenemos. Bueno, vamos a probar con los intentos, porque estamos arriba de la piedra. Vamos a usar una línea bike clip elevadora para que cuando venga el pescado el plomo vaya arriba. Ya tengo encarnado acá mi encarnadera, mi carnada, un buen langostino preparado, en el cual siempre le metemos un aditivo de Nazareno Cajal, que le mando un gran abrazo, siempre con algún aditivo, con anís o lo que es aceite de camarón o aceite de langostino, que funciona muy pero muy bien. Yo soy fanático de los aditivos. Bueno, está saliendo el sol de a poquito. Ya estamos viendo la gente que ya está llegando, gente al Corvinero también. Recién pasaron unos cuantos, pero fueron un poco más allá. Bueno, ahí está viniendo gente. Muy bien, Gustavo. Buena pescadilla, ¿eh? Bueno, hemos agarrado una pescadilla. Bueno. Puede hacer que aparezcan las corvinas. Se te fue una recién. Se me fue una corvina. El primer tiro, un pique bárbaro. Y no se prendió, se fue. Bueno, buenísimo. No tuvimos suerte, vamos a ver si vamos a sacar una fotito, ¿ves? Levanta que saco una fotito. Ahí está. Bueno, la primera corvina, la primera se escapó y esta, bueno, salió acá en el Corvinero. Muy bien, muy bien. Felizmente. Juego una foto. ¿Qué pejerrey, amigo? Espectacular pejerrey. Pescándole a la corvina salió un pejerrey, lo que menos pensábamos. Quisieron subir arriba la piedra, estamos en el Pedregal, subió la marea, estamos, ya está alto el todo, pero las corvinas están atrás, nos pasa lo mismo que pasó en enero el año pasado. Hay que tirar fuerte, llegar a la canaleta allá atrás y después, bueno, rezar que salga de la piedra. Hasta ahora, no, pescado no enganchás. Buenísimo. Thank you.
en el kilómetro 143 de la ruta 2 te vas a encontrar con el pesquero El Faro, Laguna Chichis. Excelentes instalaciones con un camping de primer nivel. Cuenta con proveeduría, luz eléctrica, baños, cancha de fútbol y vóley, parrillas, arboleda, dormis para 4 personas, bajada de lancha, alquiler de botes con o sin motor, guías de pesca. Comunicate al teléfono 02241 1557 2180 o visita el Facebook Pesquero El Faro guión del medio Chichis. Vení a pescar pejerreyes a Laguna Chichis, Pesquero El Faro. En la Salada Grande de Madariaga, pesca los grandes matungos junto al guía José Vargas. Salidas diarias en embarcación tracker de 6 metros 40. Comunicate al teléfono 227-527404 o visita el Facebook Urión La Gaby. En la ruta 2, kilómetro 112, Carnadas El Catu. Las mejores carnadas y la mejor mojarra para esta temporada de pejerrey. Comunicate al 2241 54 44 49. Entre los dos puentes de Zárate, en el kilómetro 108 de la ruta 12, te vas a encontrar con el puesto El Amanecer. Todas las carnadas, lombriz, tripa de pollo, filet de sábalo, corazón, pasta, maíz, tocino, mojarras, morena, anguilas, cascarudos, salamín, calamar y anchoa fresca. También elementos de pesca y almacén. Importantes descuentos nombrando el programa del pescador. Comunicate al 03489-340592. Nuevo harinado Golden Carp, probado en toda la Argentina y ganador de concursos 2021. Se recomienda ligar con batata hervida y agregar esencia de vainilla. Eficazmente probado en todas las especies, carpas, bogas, sábalo y variada de río. Solicitalo al teléfono 11 6893 5775 o al 11 36 80 70 60. Cambiamos lugar, Jorge, y aparecieron. Sí, nos cambiamos lugar del Faro, unos 1000 metros volviendo para San Blas, y ahí acá estaban las individuas. ¿Pero una tras de otra? Sí, sí, pican y hay algunas chicas también, pero son unas corvinas hermosas. Mira, voy a mostrar el Faro ya. Allá se ve el Faro. Y casi que el tamarisco acá. Ahí se ve el Faro. Sí, acá tenemos justo un caño que tenemos de referencia, que el año pasado las agarré acá yo también. Qué buen lugar, ¿eh?
Bueno, contame un poquito cómo va la pesca esta tarde. ¿Qué te voy a contar? Daban un viento norte bárbaro hoy, pero estuvo el viento del este casi todo el día. Y estuvimos en el corvinero muy poco y nos vinimos acá por la Alfaro y hemos agarrado un pescón terrible. Terrible, mucho enganche, pero mucha corvina. Esta es chica, pero estamos sacando corvina arriba de 2 kilos, la verdad. Muy bueno. Ahí está en el cajón, mirá, lo podés mostrar. Bueno, amigo, como decía Jorge, muy buena pesca acá al lado del faro. Allá se ve el faro atrás mío, en el cual estamos a unos 12 kilómetros del corvinero, más o menos. En el corvinero no pasó nada, así que nos vinimos para acá. Ahora vamos a preparar mate. Bueno, estamos en un lugar que también hay mucho enganche, pero está lleno de corvina. Lleno de corvina. Ahora la marea bajó y cuando bajó la marea, se nos complicó un poco más. Pero esto con marea llena, creo que mañana vamos a volver y las vamos a agarrar en buen estado. Tengo un compañero acá que se nos vino al faro. Ahí lo tengo, mire. Ahí está. Hola. Se viene del faro, amigo de todo el mundo. Se vino a saludarme y ahí queda, ¿eh? Es amigo todo. Espectacular perro. Bueno, acá veníamos para San Blas, los muchachos están peleando un tiburón bacota. Esto es lo que tiene San Blas, voy a ver si puedo checar un poco acá. Lo que tiene San Blas, que tiene de todas las pescas, ¿eh? Hoy sacamos pejerrey, salió gatuzo, está corvina, y acá están peleando un bacota, tremendo bacota. ¿Qué van a hacer ahora? A devolverlo. Sí, lo vamos a marcar y se lo vamos a mandar a Antigona para que tengan, para que sepan salió, ¿no? Así que lo marcamos y al agua. Gustavo. Salió buenísimo, mirá. Bueno, acá estamos. A la noche, viernes a la noche, no tengo mucha luz. Ahí a ver si podemos aclarar un poco ahí. Ahí estamos. Miren, seremos fanáticos de Pasión por la Pesca, que estamos mirando por televisión Pasión por la Pesca en San Blas, ¿o no, Jorge? Sí. Acá lo encontramos al programa. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Estábamos pescando corvinas negras en Mar Chiquita, pero nosotros hoy vinimos a pescar corvinas rubias a San Blas. Bueno, felicitaciones al que más pescó. Ahí lo tenemos, a Gustavito Bam, me parece, fue uno de los que más pescó, ¿no? Sí. Pero, bueno, junto con vos, Jorge, pescaron bien. Estaba afilado la mañana. Sí, pero Califa también anda bien. No. Bueno, y allá está Daniel también. Por allá está Daniel. Hace más mate vino Daniel. Bueno, yo voy a dar vuelta a la cámara y vamos a agradecerle a Quique Godoy. ¿Le parece bien? Sí. Don Quique Godoy. Una parrillada muy buena. Tremenda parrillada hicimos, ahí está. ¿Qué tenemos, Daniel? ¿De todo un poco? Tenemos de todo un poco. Costillita de asado, chorizos, chinchulines, un pedacito de carne. La verdad que vamos a comer bastante bien porque tuvimos una jornada bastante complicada con el viento.
pero bueno, vamos a disfrutar. Pero pescamos. Vamos a disfrutar un poco un vinito y la parrillada. Y bueno, mañana esperemos que se nos dé otra vez el pique como a la tarde. Ojalá, bueno, ahí de todo un poquito. Como siempre, chinchulines, mirá, choricito, la pecherita. Espectacular. Bueno, gracias por compartir este viaje conmigo. Gracias a vos, Calijo, por haber invitado también. No, poder... gracias por participar, que nos participé de... Del viaje y del conocimiento que tenés de la pesca. Muy, muy agradecido de parte mía. Más o menos. Conocimiento más o menos, hay que enseñarle un poco todavía. Bueno, ahora vamos a comer nosotros, vamos a apagar la cámara. Mañana va a ser otro día que vamos a seguir pescando. Hoy damos finalizado el día, comemos la parrillada de Quique Godoy y a dormir, que terminamos cansados. Muy bien, amigos, hasta ahí la estamos pasando bárbaro. En el Corvinero no fue la mejor pesca como otros años que hemos seguido y hemos tenido una excelente pesca. Creo que, o por lo menos pienso yo, que estos últimos años cada vez se está poniendo un poco más difícil la pesca. No es el mismo San Blas de antes, pero siempre da buena pesca buscándole la vuelta. Y esta vez fue ahí al ladito al faro, donde nuestro compañero Jorgito Gunense nos dice: vamos a parar acá, que este lugar me dio resultado y la verdad que fue muy, pero muy bueno.